skin is a surface to push to extremes. My heart is a record of dangerous scenes, but when will I turn? Marina Abramović, la protagonista de este espectáculo, nació en Belgrado, es serbia, nació en 1945, comenzó estudiando Bellas Artes en la Escuela de la Especialidad, en su ciudad natal, pero incluso se orientó a la pintura, hizo alguna exposición, pero enseguida empezó a marchar en otra dirección completamente diferente. Empezó haciendo trabajos de naturaleza electroacústica, que eran en realidad bloques de sonidos concretos que se reproducían como en un bucle durante un tiempo indefinido ante un público que, claro, reaccionaba ante aquello. Eso fue a comienzos de los 70, inmediatamente ya se orientó hacia el mundo del performance. Es una performance, es un hecho, es un acto que en principio carece de contenido y de intención y de función simbólica. Es un hecho en sí mismo que provoca o no la reacción de un grupo de espectadores. Entonces, digamos que este tipo de hechos, este tipo de actuaciones, su precedente más antiguo, más arcaico, serían las manifestaciones que hacían en el Cabaret Voltaire por los artistas que pertenecían al grupo de Dada, también los primeros surrealistas. En fin, son manifestaciones en las que, por así decir, el propio ejecutante es el propio objeto artístico, no hay distinción entre una cosa y la otra, no hay distinción entre el hecho y el hecho, la actitud vital y el hecho artístico, digamos, y en definitiva de lo que se trata es de, bueno, denunciar el arte en tanto que manufactura de objetos para reivindicar el arte en tanto que proceso, un proceso, como podríamos decir ahora, interactivo. En fin, es un tipo de planteamiento clarísimamente antihumanista y absolutamente efímero, porque claro, una performance pues no se puede repetir, se hace una vez y aunque en otra ocasión se haga lo mismo, el resultado será inevitablemente por completo disímil, por completo diferente. Podemos encontrar también como antecedentes por las acciones musicales de John Cage de los años 50, la más cualificada sería el famoso 4 minutos 33 segundos, y bueno, pues luego los happenings, que así se llamaron, de grupos como Fluxus o como el japonés Gatai, o en el caso de los españoles, pues por ejemplo, Zag. Y nombrar a artistas que han trabajado en este registro, pues como Nanjun Peik, como Charlotte Murman, como Wolf Hostel, o por ejemplo, nuestro Juan Hidalgo. Entonces, en el caso singular de Marina Abramović, es importante que sus trabajos en esta dirección siempre han buscado, por así decir, los límites absolutos del ejecutante, tanto físicos como mentales. Un ejemplo cualificadísimo es, bueno, pues una acción que realizó en el MoMA de Nueva York en el año 2010, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, consistente en estar durante 736 horas inmóvil sentada en una silla. Entonces, claro, era como un objeto más de la exposición, pero era un ser vivo, era una persona. El hecho tuvo tanta trascendencia en la ciudad que incluso aparece citado en una serie televisiva que se hizo muy conocida, que aquí se proyectó con el título de Sexo en Nueva York. Naturalmente, es un tipo de acto que genera en el propio ejecutante pues una especie, un proceso bueno, que es una especie de ascesis no lejana de la que pueden tener, por ejemplo, los faquires hindúes o, en otra tradición completamente diferente, pues algunos de los actos que, de atenernos a la crónica de San Macario, en su historia de los padres del desierto, pues llevaban a cabo muchos eremitas de la Tebaida. En fin, el caso es que también ha explorado Marina Abramović no solo el límite mental, sino también el límite físico.
el caso de Ritmo 10, que es un trabajo consistente en acuchillar los espacios entre medias de los dedos de la mano extendida con navajas cada vez más deprisa, que claro, inevitablemente se cortaba, grabando este efecto en una cinta magnetofónica que luego se volvía a pasar, cada vez que se cortaba cambiaba de navaja y luego se volvía a pasar y volvía a hacer la misma acción, de manera que el presente y el pasado se superponían. Otro ejemplo muy cualificado, Rest Energy, que lo titulaba ella, que era una performance aproximadamente de 5 minutos, que realizaba con quien entonces era su pareja vital y artística, Ulay, pero cuyo verdadero nombre era Frank V. Leisipen, que consistía en tensar un arco de competición, dejándose cada uno de los dos caer, uno desde la parte del cable y otro de la parte del arco, y con una flecha que estaba dirigida hacia el corazón de Marina Abramovic, dejándose caer, extendiendo cada vez más el arco con el peligro de que la flecha se disparase, y entonces con unos micrófonos de contacto que recogían el ritmo cardíaco de cada uno de los dos, que luego se amplificaba y era escuchado por los asistentes. De hecho, en el espectáculo que se ofrece ahora aquí en el Teatro Real, pues el arranque, hay una serie de piezas rojas en el suelo que luego van a husmear pues unos perros que pasan por allí, y esto es una referencia o una alusión a otra performance famosa que se llamó Balkan Baroque de 1997, en que la artista emergía de un conjunto pues de 1.500 huesos de vaca sangrientos todavía, recién traídos de los mataderos. En fin, en todas estas actitudes el cuerpo del artista pues está funcionando como una especie de víctima propiciatoria. Podíamos remitirnos también al Teatro de la Crueldad de Antonin Artaud, o si se prefiere incluso a la tragedia clásica. En España las primeras imágenes videográficas o fotográficas de trabajos de Marina Abramovic se vieron en Barcelona, en la Caixa, en concreto, en una exposición del año 90, y luego en la Galería Enrico de Navarra en el 91, y luego ya algunas más. Bueno, en el año 2005 el Museo Reina Sofía pues le ha dedicado una retrospectiva. Al comienzo del espectáculo se ve a Marina Abramovic en tres féretros, son tres veces su cuerpo yacente, vamos a decir. Y eso está aludiendo a que ella tiene el propósito de que el día que muera ser enterrada en tres ciudades simultáneamente, en Nueva York, en Ámsterdam y en su Belgrado natal. Naturalmente, dos de los cadáveres eran ficticios, pero claro, no se sabe, al menos en teoría, pues no se debe saber cuál es el auténtico y cuáles son los falsos, ¿no? Vida y muerte de Marina Abramovic. Pues bueno, no es un espectáculo de Marina Abramovic, sino un espectáculo sobre Marina Abramovic. Es un teatro poético sobre materiales literarios suministrados por la propia artista, recuerdos, anécdotas de su vida, etcétera, etcétera, que están ordenados cronológicamente, pero en los que no hay ningún desarrollo dramático ni un conflicto dramático como tal, y que además comienza en el mismo punto en el que acaba, o acaba en el mismo punto en que había comenzado, como el famoso rondó de Guillaume de Machaut, ¿verdad? Ma fin est mon commencement. Entonces, Marina Abramovic realiza este tipo de trabajo cada 5 o 6 años. La primera vez que lo hizo fue en el año 89, con un director escénico y videoartista que se llamaba Charles Atlas, y lo viene repitiendo con material literario que ella proporciona a los, vamos a decir, coautores del espectáculo, y que ellos mismos seleccionan, ordenan como estiman oportuno y construyen a partir, por tanto, de esa autoría, de ese material literario proporcionado por ella. Aquí, en esta producción, Marina Abramovic está representando el papel de su propia madre, que es un personaje tremendamente conflictivo, con el que tuvo una relación de amor-odio muy violenta, y hay que recordar que los padres fueron partisanos, fueron guerrilleros del Partido Comunista, que, bueno, gracias a los guerrilleros del Partido Comunista, Hitler no entró ni en Serbia ni en Grecia tampoco, ¿no? Y entonces, bueno, los padres eran dos héroes de guerra, ella misma era del Partido Comunista, de donde se fue cuando en unas manifestaciones tumultuosas que se hicieron a final de los 60, en el año 68 y 69, pidiéndole a Tito determinadas reformas políticas a las que Tito no accedió. Y entonces ella
ahí rompe el carnet del Partido Comunista y se dedica a su labor exclusivamente artística, que claro, también tiene una dimensión política, lógicamente. Los otros autores del espectáculo pues son, lógicamente, el director escénico Bob Wilson, sobradamente conocido en España y desde luego en Madrid, donde ha representado, hace muy poco se ha visto un excelente Peleas de Melisande de Debussy, donde hizo también Osud de Janáček y de Corvo Branco de Philip Glass. También había hecho una producción de Einstein on the Beach años atrás, también en Madrid. Luego Anthony, conocido como Anthony and the Johnson, su grupo que se llama Anthony Hegarty, que actuó en Madrid en el año 2006 en un espectáculo que se llamaba Turning y que era pues una especie de manifiesto de la transexualidad. Él ha escrito además canciones para artistas muy conocidos como Björk, como Lou Reed, como Laurie Anderson, y bueno, pues tiene una voz más o menos desencarnada, aguda, que en su momento pues fue muy original en el mundo del pop. Y luego que también hay que citar a Svetlana Spajic, que es una artista serbia que es un poco, tiene el mismo papel que en su momento tuvo Marta Sebestyén en Hungría. Es decir, una cantante de conservatorio, pero que luego se empezó a interesar por las formas del canto popular, del canto folclórico de su tierra, y concretamente, bueno, pues formó su grupo con el que se dedica a investigar y a interpretar pues música folclórica, música de tradición oral. También habría que añadir el nombre de William Basinski, que, bueno, suministra pues una serie de elementos de tipo electroacústico que puntúan la representación. Este espectáculo de tipo poético, de tipo biográfico, carece, por supuesto, del menor naturalismo. Es una puesta en escena muy estilizada, en que a los actores se les trata casi casi como figuras de guiñol, ¿verdad? Ceremonial, como siempre en el caso de Bob Wilson, muy estático, y que en su estética visual pues tiene una clara influencia del tebeo, del cómic, es decir, en definitiva, de esa estilización, esa simplificación pues propia de muchas manifestaciones del pop art. La estructura es en cuadros independientes, hablados, ¿no?, los que luego van alternando con música, es decir, tienen la estructura más o menos de un musical o de un singspiel, de este tipo de representaciones en que la parte hablada y la parte musical se alterna, aunque también hay referencias jazzísticas o a la música fílmica. Pero en definitiva es teatro épico, y cuando digo teatro épico quiero decir que todo ello está presidido por la figura de un narrador que es un grandísimo y famosísimo actor, William Dafoe, que interpreta pues, lo que podríamos llamar el papel del trujamán de un retablo, pero de un retablo animado, vivo. Va explicando, narrando lo que se va a ver, y luego ocasionalmente él mismo se integra a la acción que se narra. Es decir, que desempeña un papel parecido, muy similar al del corifeo de la tragedia clásica. A estas alturas, y para concluir, pues habría que formular una pregunta que, bueno, es tan obvia como absolutamente inútil, y es si este espectáculo es una ópera. Desde el punto de vista literal, pues evidentemente no lo es otra cosa. Podríamos hablar de un drama musical pop, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es un tipo de teatro, en todo caso, que aunque no sea una ópera, no podría existir sin la sugestión de la ópera, sin la fascinación que sobre muchos directores escénicos, cinematográficos, ha ejercido la ópera en tanto que espectáculo excesivo, que espectáculo, bueno, pues por decirlo en términos clínicos, absolutamente histérico, un espectáculo hiperrepresentado, cuyo carácter de hiperrepresentación pues ha fascinado a directores en los años 60, sobre todo a directores cinematográficos tan importantes como Daniel Schmidt, como Werner Schroeter, como Hans-Jürgen Sieberberg o como Carmelo Bene. En fin, en todo caso, Vida y muerte de Marina Abramovich es un espectáculo, una producción del Teatro Real para el Festival Internacional de Manchester.